Bienvenidos a Emociones con Sabor con Madeline Rivera. o me ocupo. Sí, porque que mucha gente, incluso yo, digo, me preocupa tal cosa, me preocupa tal otra. Y ahí mismo me detengo y digo, espérate, me preocupo o me ocupo. Pero a mí me encanta escuchar a Damayanti Moreno como neurocoach porque realmente aprendo cada vez que la escucho. Así que vamos a, a ver con qué viene. Además, hay receta, así que lápiz, bolígrafo en mano. O anota en tu tableta. Vamos a hacer un churrasquito sencillo. Pero con una, un, por encima. Le vamos a poner una salsita de chimichurri. ¡Oh! El chimichurri le da realmente. Le enaltece. ¿eh? explota el sabor al churrasco. A mí me encanta. A mí me encanta. Y es súper fácil. Ya verás que es súper fácil. ¿Y con qué la vamos a acompañar? Con unas papitas salteadas. Pero no las vas a comprar. No, las vamos a hacer. Cada quien en su casa. También bien fácil. Y, y yo estoy casi segura que con los ingredientes que usted tiene en su casa. Así que mire, con eso y más, arranca emociones con sabor. Y si nos estás escuchando, es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, éxito. 1530M y 98.3FM. Y a través de Radio Leo 1170AM. Oiga, estamos por todos lados, norte, sur, este, oeste y centro de Puerto Rico. Están conectados con emociones, con sabor. Así que gracias por ese apoyo. Oiga, ¿y en el mundo? No, claro que sí. Porque a través de Facebook Live, donde quiera que usted esté en cualquier parte del mundo, mire. Ahí llega emociones con sabor para que este, estas emociones boricuas lleguen ahí y realmente no hay nada. No hay nada como nosotros, como los seres los puertorriqueños, que realmente, mira, tenemos un calor y una manera de ser tan maravillosa que definitivamente llegamos a donde sea. Además, te, te invito a que si todavía no has bajado la aplicación de Radio Grito, vayas a tu mercado al mercado de aplicaciones en tu teléfono móvil y de forma gratuita bajes la aplicación de Radio Grito de esta manera, vas a poder estar conectado a toda la programación de Radio Grito. Mira, y en YouTube también estamos, o sea, no hay manera. Pero lo bueno de eso es que si, si se te olvidó o quieres anotar, hacer unas notitas sobre eh, los temas que comparten con nosotros todos los, eh, los colaboradores, pues ahí tienes. No hay manera de que se te escape. Igual la receta, si tienes alguna duda, pues mira, este programa queda grabado, queda grabado para la historia. Y, y entonces ahí lo puedes escuchar y anotar cualquier cosita que se te haya escapado referente a la receta. Y si quieres manejar esas emociones, que mientras mejor manejemos y gestionemos nuestras emociones, mejor calidad de vida. No solamente tengo yo, sino todas las personas que están a mi alrededor. Así que eso es lo que hay. Mira, y lo que hay es buena noticia, que está pasando en Aguada. Aguada está, está en todas. Mira, acaban de inaugurar un hogar para personas con síndrome de Down. Eso me da tanta alegría. Definitivamente me da mucha alegría porque ellos necesitan, las, las personas con síndrome de Down, son personas muy especiales y necesitan, necesitan todo nuestro apoyo. Y mientras más pequeños estos, estas personas eh, reciban eh, la ayuda, las ayudas necesarias con terapias, el desarrollo de destrezas y todo eso enfocado a una vida independiente, mira, pues definitivamente estas personas van a estar plenas, ¿verdad? En, en sus vidas. Así que el hogar que esté fijo, eso me gusta mucho, hogar fijo en Aguada. Se llama Hogar Tito y sus amigos. Y usted puede entrar a la página eh, de Hogar Tito y sus amigos o al correo electrónico, asimismo, sí tito y sus amigos, 2023 gmail.com. Mira, porque entonces no solamente podemos este, conocer del tema, sino también cómo podemos apoyar a esta iniciativa tan extraordinaria y que tanta falta hace. Ellos allí reciben talleres de vida independiente, desarrollan su bienestar este personal y social, interactúan con otras personas, así que me parece me parece no extraordinario, va más allá. Así que a mis felicitaciones también al alcalde por tener una visión muy amplia en cuanto a la educación, porque esto se trata también de educar a las personas con síndrome de Down no solamente a ellos, sino también a su familia y darle apoyo a la familia. Mira, así que qué bueno, qué bueno. Ya más adelante voy a estar hablando con, con nuestra Silvi Bedrocian sobre una medida, una medida que hay a favor de la comida de perros y gatos en caso de emergencia, pero lo voy a dejar para más adelante porque ella es la experta en ese tema. Pregunto yo ¿cuidan ustedes sus ojos, sus preciados dos ojitos? Ah, hay personas que, que solamente. Eh, tienen por algún accidente perdieron un ojo, solamente tienen uno. Y bueno, pues más aún, mire, hay que cuidar, hay que cuidar. La salud visual es bien, bien importante. Te voy a dar unos tips ¿ah? para que anotes también y, o, o además, puedes hacer un check mark, y tú llegarás a tus conclusiones si estás cuidando adecuadamente tu visión, tus ojos o no. La primera. El control oftalmológico anual. ¿Vas al oftalmólogo una vez al año? Pues por lo menos una vez al año. Y si tienes pejuelo, a ver si cambió la receta. Si no, y cómo está la salud de tus ojos. La alimentación sana. Mire, el ojo necesita vitamina A, vitamina C, E, omega, omega 3. Y porque son esenciales. Zinc y selenio. Son esenciales. ¿Sabes para qué? para la retina y para retrasar el envejecimiento. Ve cuán importante es la alimentación. Bueno, vamos a, a, vamos a poner ese checkmark varias veces, ¿ok? Y eso es para que lo cuidemos y comamos bien. Preserve el, la superficie ocular. ¿A qué nos referimos con eso? Mira, a veces se nos resecan los ojos. Hay polvo, utilizamos lentes de contacto. Pues mira, es importante que ese ojo lagrimee de una manera es saludable y si no vamos a ayudarlo con unas gotitas pero es importante que se haga vamos a protegernos del sol unas buenas gafas no cualquiera no esas que venden por ahí que se ven lindas o que tienen colores no 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 mire busque unas específicamente que con filtro UV ok con protección garantizada son nuestros ojos hay que cuidarlos a veces hay que pagar un poquito más pero es que si no pagamos más un poquito más por unas gafas pagamos el precio más adelante cuando eh, tengamos alguna condición de la visión. Mira, trabaje con buena iluminación, no esforcemos la vista de más. Vamos a trabajar con una iluminación, mira, muy buena. Y de vez en cuando, parece, relaje la vista. Muchas veces trabajamos frente a una pantalla todo el día. De vez en cuando, levántate, cierra los ojos, no leas nada, mira otra cosa, ¿verdad? Arriba, al techo, a la naturaleza, donde sea pero hay que relajar los ojos. Así que, ojo con eso, ojo con eso, ojo con los ojos. Mira, le quiero dar las gracias a Pura Energía, a los líderes en energía renovable en Puerto Rico. Llámelos para una orientación completa. Ellos están en el 787-230-9070. 787-230-9070. Ellos te van a decir los diferentes productos en energía renovable que ellos ofrecen, ya sea para su residencia o para su negocio. Necesitamos energía 24/7 y necesitamos también cuidar el planeta. La energía renovable mm, es, es una respuesta a eso. Y hay que cuidar nuestro chavito. Mira el bolsillo, cada vez tiene que dar más, estirarse más el peso. Pues los amigos de la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla nos ayudan en ese aspecto. Ellos tienen dos sucursales en Aguadilla, una en la carretera 107. Y la otra en el pueblo de Aguadilla. Mire, usted puede ir a cualquiera de las dos sucursales. Usted puede llamar o oh, desde la comodidad de su carro, en la hora de almuerzo, cuando está esperando a su hijo o a su hija en las prácticas de voleibol o de baloncesto, o está en, en el carro, mire, estacionado, claro está. Entra a la página www.aguaco.com y ahí se va a enterar cuáles servicios ellos ofrecen. Y las ofertas que tienen para todos nosotros, llámelos también, o visítelos, o entre a la página www.aguaco.com. Rapidito, me quedan unos segundos. Mira, ¿con qué te vas a comprometer? ¿Con qué te vas a comprometer? Te pregunto. Hay, hay personas que me han dicho, cuando yo le hago esa pregunta, Madeline, con la Coca-Cola, no voy a tomar más Coca-Cola. Eso está bien, eso está, mira, perfecto. Pues mira, yo les digo siempre como coach, que es más importante, es bien importante cambiar un hábito por otro. Vamos a dejar ese hábito que no es bueno para nuestra salud por otro, así mismo, así de sencillo. Eh, por ejemplo, voy a dejar la Coca-Cola, ¿cuántos vasos de agua me voy a tomar al día? O voy a tomar eh, agua de coco, o voy a tomar agua con una gotita de limón. ¿Ah? De esa manera, pues el cerebro, vamos. Y, y tu cuerpo va trabajando poco a poco, voy a quitar un hábito, voy a entrar otro. Porque, mira, si no decidimos qué buen hábito voy a entrar en mi vida, <laughs> los hábitos tienen, tienen, tienen mente propia. Y e inmediatamente, si le dejamos un hueco, se filtran. Así que, ¿qué hábito vas a dejar? Pero, ¿por cuál hábito? Vas a intercambiar ese. Mira, no te vayas, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Silvi Pedro fundadora y directora de Pet Friendly PR, así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Hagamos la matemática. Si pagas 200 dólares de luz mensual, pagarás 2.400 dólares en un año y 24.000 dólares en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable de pura energía es una inversión para ti, pura calidad. Puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com Mi nombre es Enilda Cordero, Secretaria Ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info.aguaco.com visitando nuestra página web www.aguaco.com en nuestras redes sociales Facebook e Instagram o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos listos para escuchar a nuestra colaboradora, Silvi Bedrocian de Pet Friendly Puerto Rico. Pero ya mismo, ya mismo ella se conecta. Vamos a ver que Daleisha me va a dejar salir, eh, saber cuando ella llegue con nosotros, porque tengo por aquí, eh, dame un momentito, tengo por aquí una noticia que me da felicidad, me da paz, sí, porque mira, trazan la ruta del transporte colectivo en Puerto Rico, del agua, agua de la ama, del, del tren urbano, porque me da paz, bueno. Porque el transporte colectivo es algo importantísimo. Hay mucha gente que no cuenta con, con carros, con automóviles. Y entonces contar con el transporte colectivo que funcione, que si tienen una cita médica, llegue a tiempo. Que si tienen universidad, lleguen a sus clases a tiempo. Eh, que, te, que sea realmente, realmente algo que funcione. Porque mire, me dicen que en las fiestas de la calle San Sebastián... Ese tren urbano, esas eh, esa guaguas, todo, todo funcionó, pero al dedillo. Y me lo dice todo el mundo. O sea, nadie, nadie me, me ha dicho lo contrario. Todo el mundo ha felicitado al municipio de San Juan y a su alcalde porque realmente, mira, todo funcionó, no sucedieron este, incidentes que lamentar. Así que sí funcionó. Para eso yo creo que fue un programa, un, un programa piloto, la fiesta de la calle San Sebastián. <laughs> sí, realmente yo pienso que fue eso. Pero ya, ya realmente están haciendo los, todos los preparativos para este proyecto de transporte colectivo y que funcione. Y a mí también me da mucha alegría que funcione el tren urbano, porque mire, hay tantas personas que se pueden beneficiar y sobre todo los estudiantes. Que usted y, y realmente el tren urbano, para lo que servía era para ir a los conciertos. Yo me he montado en el tren urbano solamente para ir a los conciertos del choliseo, pero eh, hay personas que se pueden beneficiar y muchas veces cuando la primera vez que yo me monté, no fue para un concierto, fue cuando lo inauguraron, yo me monté, mira, y días después yo lo veía vacío, vacío. Y todas las, las estaciones, los estacionamientos en Guaynabo, en Río Piedra, vacío. Así que vamos a ver si, si realmente esto va a funcionar. ¿Mm? Si va a funcionar porque lo que le cuesta a Puerto Rico es mucho. Y lo que cuesta a muchas personas, el no poder contar con un transporte colectivo seguro. Y esa es otra cosa. No solamente es que las rutas. Llegue, ¿verdad? Este, eh, que yo vaya a una parada y esa sea mi ruta y no me la cambien. La seguridad, literalmente, que yo esté de noche en esa parada y no me suceda nada. Eso también es importante. Yo creo que también ese, ese es otro punto que, que deben estar trabajando con esta, nueva, con esta nueva ruta de transportación colectiva. Muy bien, porque mira, hay muchísimos países en Latinoamérica. Cuando yo, yo iba mucho a Colombia a ofrecer, a trabajar, ofrecer talleres de transformación personal y de motivación para, para la familia. Mira, y esos trenes y esas guaguas públicas, incluso los taxis, eso era una maravilla. Eso era aplauso, aplauso. Funcionaban, estaban llenos, es, esas paradas de los trenes, la parada de la, de la guagua, de los autobuses, estaban llenas. Y la gente sabía a qué hora, a qué hora iba a pasar todo. Eso está bien chévere en Nueva York, una ciudad tan grande como Nueva York. Y eso mira al dedillo. Y cuando no va a funcionar, que cambian, uno se vuelve loco de momento. Cuando te cambian la la parada o te cambian el tren, que si no es el A es el E, pero te lo dicen, te lo dejan saber. Así que voy, yo apuesto, yo apuesto a Puerto Rico a que eso va a funcionar muy muy bien. Claro que sí. Mira, hay otra escuela. Me encanta. He, 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 he estado viendo el periódico con noticias maravillosas y todas tienen que ver con la educación. Es que la educación es la raíz. La raíz de todo en la vida es la educación. La educación de salud. Cuando aprendemos a, a cuidar nuestro cuerpo en cuanto a salud física, eh, salud emocional, en cómo comemos, eso. En la sexualidad, todo. Todo es educación. La parte académica, educación, la parte de valores, educación, la parte espiritual, educación. La educación, mira, en un país hace la diferencia. Pues quiero que sepas que echa raíces un proyecto agroecológico en el residencial San Martín, que mira, después en una, la escuela Berwin eh, quedó bastante maltrecha después de María. Pero entonces, las maestras se dieron a la tarea de crear una iniciativa en horario extendido en donde los jóvenes se han dedicado a sembrar y a hacer un huerto. Y usted me dirá, pues eso pasa en muchas escuelas. Sí, sí, está bien. Pero lo que pasa es que mientras más huertos haya en las escuelas, es mejor. Porque mira, no es solamente <coughs> la conciencia alimentaria y saber sobre la sustentabilidad alimentaria, que tenemos todos que saber. Este, que en caso de una emergencia, si no hay comida, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos sembrar? Y si lo conocemos desde ahora, ¿ah? más vale prevenir que tener que lamentar. Y la, la agricultura también te da una conciencia más global, una, una perspectiva de la vida diferente, un, una, un cuidado de lo, de nuestros recursos naturales de una manera diferente, es la sensibilidad del ser humano. La sensibilidad que se desarrolla a través de cuidar una planta y saber que esa planta depende de ti. La paciencia. Mire que hay que tener paciencia para, para esperar que un árbol, en mi caso, que me encantan las papayas, vamos. Y, y en la casa tenemos un arbolito que tiene como ocho ya. ¿Y cuánto yo, yo voy a tener que esperar? ¿Ah? Cuánta paciencia, cuántas papayas puede tener que comprar antes de que tenga esas papayas, estén, estén maduras. La paciencia es algo que, que se, se puede enseñar a través de la agricultura de una manera espectacular. El trato con los seres humanos. También, o sea, son muchos los factores que interfieren en la agricultura. Así que por eso digo que mientras más escuelas tengan huertos. Huertos escolares para luego que esos jóvenes vayan a replicar esos huertos a la casa. Mire, definitivamente vamos a tener una, unos mejores seres humanos y una mejor sociedad. Así que bravo por esas maestras y maestros, oiga, y los directores escolares que permiten que, que, que estos proyectos en horario escolar, en horario extendido, sucedan. Sí, porque eh, si es durante horario regular de clase, eso está chévere, porque eso es parte de. Oiga, yo he trabajado muchos años, trabajé con estudiantes en horario extendido. Mire, y lograr que esos estudiantes no solamente se queden a las tres o en el timbre, y ay, Dios mío, me voy a quedar porque hay un proyecto, en mi caso, era la prevención de embarazo en adolescentes a través del teatro y de las artes. Lograr que esos jóvenes se quedaran, había que darles merienda. Pero entonces había que, que involucrarlos y que motivarlos de una manera, mire, que había que inventarse y reinventarse. Pero el resultado era otra cosa. Y todavía, eso fue en el 98, todavía esos estudiantes se comunican conmigo a través de Facebook para saber cómo estás Madeline, qué estás haciendo, te veo en las redes, yo le pregunto qué estás haciendo tú y eso. Eso, eso solamente se logra con compromiso y con algo más allá, creer en que esos estudiantes, eh, uno puede hacer la diferencia en la vida de esos estudiantes, dedicándole tiempo y con un compromiso 100%. Así que me quito el sombrero ante estas maestras y estos maestros que se han dedicado en cuerpo y alma, poquito a poco, a, a tener un grupo que, que se comprometa también a quedarse después de horas de clase, horas regulares. Y entonces eh, hagan la diferencia a través de la agricultura. Me quito el sombrero. Verdaderamente. Oiga, porque también muchas veces esto. Yo, yo también tuve acá en Aguadilla, cuando me mudé a Aguadilla, un proyecto que se llamaba Yo Siembro en Tierra Firme. Se trataba sobre manejo de emociones, arte y agricultura. Y, y fue maravilloso. Fue maravilloso que todavía también me comunicó. Con ellos, y, y a veces me encuentro con ellos, nos encontramos en las tiendas o en, en el mesón comiendo algo, o por ahí, o en un estacionamiento, y, y nunca me olvido qué, qué hace cada uno de ellos. Así que requiere compromiso, pero oiga, se puede, se puede hacer. Así que, por más escuelas y más maestros que crean en la agricultura y que crean que sus estudiantes se merecen ese tiempo extra que se le dedica, porque mire, hay que hay que hay que meterle meterle caña, meterle pecho, pero es posible. Es posible, definitivamente. Oye, mira, por otro lado, por otro lado, yo le quiero dar las gracias a Famcoop, que en Aguadilla está localizado en la carretera 459 y Famcoop es un supermercado diferente, súper diferente, ¿y por qué digo eso? Mira, porque los productos son le doble a en calidad, definitivamente. El servicio de todo, toda su empleomanía es excelente. Ellos se desviven por ayudarte. Y los productos de internacionales, me refiero para ingredientes, que vas a, vas a hacer algo de Italia, de España, de la India, de no sé qué, como Madeline. mira, esos ingredientes son maravillosos. Y a veces no los tienen. Y yo pregunto, ¿y? El gerente que es maravilloso y apoya ser parte de emociones con sabor. Me dice, no lo tengo, pero para la próxima semana te lo consigo, Madely O para las próximas dos semanas. O el mes que viene. ¿Sabes qué? Eso es lo que necesitamos. Así que vamos a apoyar lo nuestro. Famcoop es nuestro. Vamos a apoyarlo. Y tienen 45 localidades a través de todo Puerto Rico. ¿Qué más? ¿Qué tú esperas? Ve al Famcoop que más cerca queda de ti. Mira, no te vayas, porque al regreso de la pausa, vamos a hablar con dama Yanti Moreno. Neurocoach sobre ¿te preocupa o te ocupas? Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Hagamos la matemática. Si pagas 200 dólares de luz mensual, pagarás 2.400 dólares en un año y 24.000 dólares en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable de pura energía es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787 891 1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa, pura calidad, puro servicio, pura energía, energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos listos para escuchar a nuestra colaboradora, Damayanti Moreno, Neurocoach, para que nos hable sobre, el tem por, sobre la pregunta que ella me lanzó cuando yo le, le, le pregunté a su vez cuál es el tema para hoy. Y me escribe... ¿Te preocupas o te ocupas? Y yo le dije, hmm, a veces me preocupo y cuando me veo en esa, pues corro y me ocupo, porque si no, <laughs> si no me ocupo, <laughs> me preocupo demasiado. Ahí está ella. Vamos a dejar a la, a la neurocoach favorita a que entonces nos hable sobre el tema. ¿Cómo estás, dama? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí. <laughs> Espero que me escuchen súper bien. Sí. Y vamos a hablar de esto que me encanta. Y es, este, dos estrategias para dejar la preocupación, Ajá. este, y por qué realmente es importante dejarla a un lado. La invitación Ajá. es a que entiendan cómo la importancia de tomar acción, de ocuparse por algo, en vez de preocuparse, ¿ok? Principalmente Ajá. lo que quiero hoy es que entiendan cómo eso nos afecta y cómo podemos hacerlo de una manera diferente, Ajá. porque la realidad es que preocuparse es estar reaccionando, Madeline. Ajá. Es reaccionar, es todo nuestro sistema. Sí. Se, se mueve y salen nuestros sentimientos, nuestras emociones. O sea, pasa algo y lo que viene es todo ese, lo que vino en el pasado, lo que está en el futuro. Estamos como en todos lados, menos aquí, menos ahora. Menos ahora. Oye, dama, y cuando Oye. te preocupas, que Uy. no haces nada con eso. No haces nada, no tomas acción <laughs> y estás ahí dándole vueltas a la noria. Ahí, dale, como cuando uno se acuesta por la noche y te, ocupa, te preocupa algo, no te ocupas porque ya te acostaste a dormir, pero estás dándole vueltas como, a lo, y sí. como yo digo yo, le, le da comida a los locos de arriba, porque entonces Así sigue no ahí. Sí, y lo que nos molesta y el daño que nos hace realmente, porque no descansamos, no. ¿no? eso mismo que tú estás hablando, tú no descansas, ¿entiendes? Estás dándole vueltas a algo. Y es importante que entiendan que la preocupación, cuando hay preocupación, hay estancamiento. Uh -huh. Hay limitación. La preocupación lo que hace es que nos mantiene en un estado estancado, en un, en un espacio limitado. Mientras que el simplemente ocuparte lo que hace es que te da esa, posibil esa posibilidad de hacerte la pregunta: Ok, si esto me está preocupando y esto vino a mi cabeza, ¿qué puedo hacer diferente? Uh -huh. ¿Okay? Y lo que les voy a dar hoy son varias preguntitas también para que puedan hacerlo. Así que. Necesitamos saber que tenemos opciones, ¿ok? Y que si hay opciones, qué mejor que utilizarlas y qué mejor que tomarle la ventaja a la vida, ¿verdad? Y no dejar que la vida te siga pasando por encima. Uh -huh. Que las preocupaciones, las preocupaciones vienen y entonces, ay, cómo esto pasó, qué terrible, me tengo que preocupar, ¿cómo lo voy a resolver? Estamos todo el tiempo como en esa letanía. Y uh -huh. nosotras las mujeres tenemos esa letanía más todavía porque tenemos esa, esa voz interna. <laughs> Todos esos es sentimientos, llega un pensamiento, esos sentimientos, esas emociones empiezan a aflorarse. Entonces nos empezamos a sentir tristes o preocupados o ansiosos cuando no, no necesitamos eso en nuestra vida en estos momentos. Es obvio que todo nuestro sistema está protegiéndonos y es cierto. Y sabe cómo es que tú reaccionas a ciertos eventos. Así que lo que ha hecho tu sistema es que como antes pasó un evento, lo que hace es que lo tienes in, en una impronta, lo tienes, tu cuerpo sabe cómo protegerte y dice, ah, pues mira, en algún momento lo hiciste de esta manera, pues vamos a reaccionar igual. Mm. ¿Ok? Uh -huh. En algún momento pasó un evento bien grande y tú decidiste ponerte a gritar o, o no hacer nada o darle mucho pensamiento y pasaron los años y te quedaste ahí, pues perfecto, sigue en esa. Y el cuerpo te sigue llevando a ese constante. pero Te, la te es conecta que y te reconecta, aunque te no haya funcionado. Recone, aunque no haya funcionado, pero como fue lo que pasó en ese momento, ¿entiendes? Pues se queda ahí en ese impromptu y seguimos haciendo eso. Seguimos acostándonos con preocupaciones. Sabiendo locura, que. ¿verdad? Es, y sí, y sabemos que no, es import, no, no nos funciona, no funciona. No. ¿Ok? Y nos hace muchísimo daño a nivel de salud, ni te digo, ¿ok? Entonces, lo que hacen estas preocupaciones, tenemos a veces preocupaciones a futuro, Madeline. A veces decimos, ay, yo tengo que comer bien, pero ¿qué voy a hacer diferente? Si no como bien, voy a tener problemas de la salud. O, ay, mi familia tiene problemas del corazón, pero yo tengo que hacer algo, pero entonces no hacemos nada. Uh -huh. Tenemos la preocupación de que hay un estado, está una situación a futuro, pero hoy, ¿qué estoy haciendo? Igualmente pasa con al pasado. Ay, es que yo soy así. Así que, pues, como yo sea así, pues, en el presente, pues, ya no puedo hacer nada. Mm. este O, ay, ya yo perdí una oportunidad bien grande, así que no, no le voy a dar el pie. O ya yo fracasé, pues, mira, déjame no ni intentarlo. Sí. sí, porque se transfiere a relaciones de pareja o relaciones interpersonales, trabajo, oportunidades de trabajo, a todo. sí mm. mismo, a todo, Madeline, nos afecta en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces lo que quiero es que ustedes sepan que, si tomamos acción, si, si nos ocupamos, pasa una cosa bien interesante. El preocuparnos lo que hace es que nos mantiene en la limitación, en el susto, en el miedo, en los sentimientos. Cuando nos ocupamos, pasa algo que es bien interesante porque lo que tenemos que hacer es hacernos preguntas, ok, y tenemos que pensar, pararnos un momento a pensar. Y cuando paramos un momento a pensar y nos hacemos las preguntas, ¿qué hace? Tenemos ese espacio de expansión increíble debemos entonces empezamos a ver posibilidades y cuando vemos posibilidades empiezan a surgir nuevas opciones para poder hacer esto que queremos resolver en nuestra vida okay pero okay. no nos mantenemos en ese espacio estancado okay así que lo que hace es que permite que te puedas mover en tu camino permite que puedas seguir hacia adelante en tu camino y te lo voy a explicar a mí me encanta explicarlo en palabras bien uh -huh. fácil Quiero que veas todo, estas, todo esto que estás mirando a tu futuro, todo esto que está mirando a tu pasado, todo esto que te está haciendo vivir en tu presente, en esa crisis o en esas preocupaciones, son cosas que el pasado ha ido haciendo como un caminito en tu vida, ha ido poniendo como piedrita, ¿ok? Uh -huh. Porque te dice Madeline, aquí, mantente en este espacio que es seguro, porque si te sales, vas a ir a aquello que pasó en el pasado y lo que hace tu cuerpo es que te protege y uh -huh. te va haciendo ese caminito, Okay. Este sales un momentito, pero vuelves otra vez. ¿Por qué? Porque te mantienes en ese estado de preocupación y la preocupación te mantiene en el camino. Cuando estamos en ese caminito, estamos en la limitación. Es todo lo que vemos. Vemos solamente ese caminito, no vemos más nada. Cuando decidimos parar un momento y ocuparnos y decir, ok, no voy a seguir en esta situación, voy a vivir el presente, ¿qué tengo que hacer ahora? Porque la preocupación siempre tiene que ver con el futuro oh, o sí. con el pasado. Entonces, si nunca. voy al presente, nunca tiene que ver con el presente. Cuando estoy ahora en el presente, ¿qué puedo hacer? Ahora que estoy aquí, ya no tengo el susto ni del miedo ni la creencia. No tengo el susto ni el miedo de la creencia. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese camino? Vas a poder brincar la, brincar la, la roca. O vas a poder simplemente decir, ay, este camino me gustaría más que se expandiera. Y uh -huh. empiezas a mover las piedras. ¿Por qué? Porque ya no necesitas, ya no tienes el miedo, ni el miedo, ni las limitaciones, ni las creencias, ni los bichos. Nada está ahí. Uh -huh. Y no quiere decir que todo eso que te ha protegido en tu vida está mal, está perfecto. Es muy bueno que haya estado ahí porque uh -huh. te han mantenido, ¿ok? Pero mi invitación es que a que. Vivas ahora, a que vivas ahora el presente, a que te disfrutes este momento de tu vida, ¿ok? Y que lo puedas amplificar y lo puedas hacer desde que en espacios de que no tienes preocupaciones y que si tienes preocupaciones alguna, porque vienen y van, porque claro. el día a día y siempre va a venir algo. Ay, voy a salir, déjame ver, y tendré un tapón. Ay, Dios mío, ¿y si cojo un tapón? No, uh -huh. no, no, no pongas eso en tu cabeza. Lo importante no es si va a haber el tapón o no, va a coger el tapón. ¿Cómo me ocupo? Ok, uh -huh. para no tener esa preocupación en la mañana también. ¿Qué tal si me levanto un poco más temprano, un poco más enérgica, hago las cosas? Y no tengo en mi cabeza con la preocupación también de me que. Tapón. Ay, pero déjame ir rápido porque tengo que ir tampoco. Ay, pero mira, a hacer y, todo, y todo lo que genera simplemente todo... esa referencia. Claro, todo lo que genera. Entonces, ¿qué tal si simplemente, cómo nos ocupamos? Vamos a hacernos la pregunta. Si no sabes la respuesta a, tú, a, a lo que tienes que hacer, hazte la pregunta, ¿qué tengo que hacer diferente? ¿Qué cosas puedo añadir a mi vida para que me puedan dar esta posibilidad, una nueva posibilidad? ¿Okay? ¿Ok? ¿Qué más es posible dentro de esto? ¿Qué puedo hacer para cambiar estas cosas con facilidad? Estas cosas que me están llegando. Porque es ahí donde te tienes que mover. Es ahí donde tienes que buscar la posibilidad. ¿Qué puedo hacer hoy para salir de esto con total facilidad? ¿Qué más es posible que no estoy viendo en estos momentos? Esas son preguntas que te pueden ayudar. A salir de ese, de ese estado, vivir en el presente, tomar acción, expandir tus opciones y entonces ir a esas cosas que tú quieres. Porque la realidad, Madeline, estamos empezando año nuevo. Estamos sí, empezando año nuevo. Sí. Y mucho, muchas de las Posibilidades cosas. Posibilidades que... y referentes para votarlos. Para votar. Ajá. <laughs> ¿Y qué, ¿qué pasa? dejar referentes, tú sabes? Claro. Referencia. Y entonces. Claro, y entonces hemos hecho tanto, probablemente tienes tantas cosas que quieres alcanzar este año. Correcto. Pero las preocupaciones, todas estas cosas te limitan, ¿ok? El si, si se da, si no se da, si yo puedo o no puedo. Eh, ahí sí. Y qué se, tal, sí. uh -huh. qué tal si, si vamos desde la hora y decimos, ok, si realmente, por ejemplo, yo estoy en un momento ahora que me dijo un cliente la importancia del quinoa y uh -huh. he decidido, Implementar en este año algo de quinoa, en mi vida. Bueno, en realidad este año voy a... <laughs> lo voy a probar en este primer trimestre. Muy el bien. En el trimestre estoy trabajando en lo del quinoa. Así que me tienes que dar una buena receta para el quinoa. Ove María, una quinoa con vegetales, un poquito ah, de pues, ajo, mira. mantequilla. Es una delicia, te lo doy. De veras, hoy ¡Oh! ha sido un desastre mi quinoa. <risa> <risa> Pero entonces estoy haciendo eso en mi vida, ¿ok? Y... Para que no sea un desastre, y realmente sea un desastre, más allá del desastre, ¿no? Uh -huh. Pues mira, me disfruto el proceso, pongo el, el quinoa en el agua, intento hacer el proceso, lo pongo en YouTube. Si se da bien, si no también. pero entiendes, no estoy en la preocupación, ay, si el Luis me sale mal o si no me sale mal, si, si fracaso o no fracaso, si, y si después si me lo puedo comer o no me lo puedo comer. No. No, exacto. La, exacto. Claro, este día tenía un plan B, yo decía, si esta cosa cae demasiado mal... <laughs> pues saqué unos vegetales, saqué una ensalada y después y terminé comiendo los vegetales, la ensalada y la fruta. Es uh -huh. eso, es qué acción puedes tomar en tu vida para vivir desde tu presente. Perdóname, Dime. Damayanti, eso del plan B es genial. Es genial, claro. es genial. Porque, claro. no, porque también no me quedo solamente con la primera opción. Y si me sale mal, entonces viene la frustración, y tú ves, yo te lo dije, te zumbaste, pero pasa lo mismo de siempre. Pero ese plan claro. B... Te abre también otra avenida. Sí, y eso es bien importante. Por eso es, pero no hay para en Madeline, si no nos hacemos la pregunta. Claro, si no claro. nos paramos a hablar. Mira, ahí yo creo que fue Einstein para cerrar, no sé cuánto tiempo nos queda. Que Einstein dice que le dicen, si tienes un problema que tienes que resolver y te damos una hora. No sé si fue a él que le dice, ¿qué harías? Y él dice, los primeros 58 minutos estaría. Ideando, haciendo el plan, okay, haciéndome las preguntas y haciendo el plan. Y los últimos dos minutos tomando la acción. Y es okay. esa la invitación de hoy. Okay. Es okay. esa misma la invitación de hoy. No se preocupen, ah, tomen acción, ¿entiendes? Uh -huh. Ocúpense de lo que quieren. Y para tomar, hacer el plan B, plan A, para poder tener otras opciones, la única manera es que que hagas un pare. Hagas las preguntas pertinentes en ese momento para que entonces puedas ir a donde tú quieras moverte. Excelente. Okay. Me encanta. Así que vamos a hacernos esas preguntas sí. que nos llevarán entonces a, a tomar una decisión diferente en nuestra vida y unos resultados diferentes quizás no son los que esperamos, dama, porque eso también puede pasar. Son diferentes. Pero, pero es diferente. Pero pues es diferente. Y, pero es diferente. Y qué bueno que te lanzaste, qué bueno mm, que lo hiciste. Eso. Porque no, no, no que ojalá todo la, toda la tengas ganas, <laughs> Yo he fracasado ya tres veces con el quinoa. <laughs> Pero yo te voy a enviar la receta y ahí va. Y, y qué adiós. bueno que lo dijiste aquí, porque esa receta, cuando claro. yo termine el programa, te la envío rapidito. Perfecto. ¿Viste? ningún lugar mejor que en Emociones con Saber para <laughs> hablar de qué? De una rica receta. <laughs> Namayanti, no, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo? Bueno, a, a Damayanti Moreno en Facebook, en Instagram o en Tómale Ventaja a la Vida en Facebook. Ok, y esos live, me encantan. Yo los veo, yo los veo sí. después, pero los veo. Si tengo unas sí, ideitas, bueno. ¿qué tal si hacemos uno juntas? Oye, estaría chévere. Sí, dale, me sí, encantaría, me encantaría. Tengo que ir a visitarte también. Sí, sí. Así, que, bueno, estamos en nuevo año, jóvenes, todos ustedes que nos escuchan. Si sí, es que tienen muchísimas cosas que quieren lograr en la dieta, en el físico, en la vida, hagan esto. Ocúpense. Ocúpense. Pongan Excelente. estas preguntas, pongan estas preguntas en su vida, en cada una de esas áreas, y hagan la diferencia. Ahí está. Y seguimos aquí con ustedes en Emociones con Sabor. Besos grandes, madre Beso. gracias por la invitación. Gracias, dama. Siempre a la orden. Aquí, Mire, y usted no se bye. vaya, porque al regreso de la pausa, vamos a cocinar. Vamos a cocinar una salsita chimichurri, una papa salteada y esa salsa encima del, chur del churrasco. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Hagamos la matemática. Si pagas 200 dólares de luz mensual, pagarás 2.400 dólares en un año y 24.000 dólares en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable de pura energía es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com. Nacimos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores en la cooperativa de Aguadilla. Aguadilla, siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. emociones con sabor, ya estamos listos para el momento del sabor, el momento, oiga, de las emociones olorosas y sabrosas. Y ese es que la cocina, eso es todo. Mire, en la cocina pueden pasar tantas y tantas cosas maravillosas. Sí, bueno, hay gente que dirá, bueno, pero hay, se pueden formar trifulcas en la cocina, pelea con que, oye, yo quiero un poquito más de esto, los hermanos, yo quiero la chuleta más grande, yo quiero el pedazo de pollo, esas cositas. Pero todo se forma, siempre y cuando no sea nada violento ni agresivo, porque la gente quiere comer un poquito más. O saborear, extender ese momento sabroso, ese momento de familia. Mire, usted no se ha dado cuenta que la cocina es el centro del hogar, de una casa. Es la cocina, no es la sala, no es el comedor, no es el cuarto, no, no, no. Ahí se hacen diferentes cosas. Es la cocina. La gente llega y sea, la cocina sea grande o sea pequeña, se estacionan ahí. Oh, definitivamente. Bueno, y yo vengo de esa tradición. En mi casa, en la casa de mami, todo el mundo llegaba a la cocina y nadie salía. Nadie se sentaba en el comedor, ni en la sala, en el balcón. No, era en la cocina. Bueno, y hoy, con los olores que van a salir de su cocina, yo le aseguro, le garantizo que definitivamente. Después se van a salir de la cocina a dar una caminata para bajar la comida. Eso es, eso es lo que va a pasar. Mira, vamos a hacer un churrasquito con una salsa de chimichurri deliciosa, nutritiva, con unas propiedades perfectas para tu cuerpo, para que sane mientras come. ¿Qué mejor que eso? Que mientras como, sana mi cuerpo. Mi salud física se optimiza. Eso es fabuloso. Además, esto va a salir con unas papas eh, salteadas y son deliciosas. Además. La carne, el churrasco de por sí, pues la carne este, cumple una función maravillosa en nuestro cuerpo, pero a veces este, cae un poquito pesada. Así que las papas, pues mira, es ese balance perfecto. ¿Mm? Y recuerda que todos los ingredientes que yo voy, que utilizo en esta receta y en las otras que también comparto con ustedes, todos esos ingredientes los consigo en FabCoOP de Aguadilla, que está localizado en la carretera 459. Pero si no estás en Aguadilla... Y estás en Río Grande, o estás en San Juan, o estás en Ponce. Mira, yo te aseguro que hay un FAMCOOP cerca de ti, porque tiene 45 localidades a través de todo Puerto Rico. FAMCOOP, de su familia a mi familia. Mira, ¿qué necesitas para el chimichurri? Bueno, primero, necesitas churrasco, el corte que tú quieras. Bueno, eso se lo dejo a ustedes. Eso no es tan difícil, ¿verdad? ¿Y cómo yo adobo el churrasco? Pues un poquito de sal de roca, un poquito de sal poquito de aceite de oliva y un toquecito de salsa teriyaki esas tres cosas con eso es que yo adobo mi no le he echo adobo regular de ese que, que uno utiliza no sal de roca pero poca porque es bastante este, eh, pesadita verdad es bien 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 salada. o sea que si usted es bien compacta si usted le echa de más no se puede comer la carne un poco de esa por cada lado un toque un chorrito de aceite de oliva para suavizar y para, para que se adhiera esa sal y un toquecito de salsa teriyaki. Ya, lo deja ahí. ¿Mm? Entonces, o lo pone a cocinar porque esta salsa eh, chimichurri está a las millas. Necesita cuatro dientes de ajo, una cucharada de cayena, que eso es una, un, un pique, una pimienta, un tipo de pimienta. Cayen es muy buena para nuestro estómago, pero es una cucharada. Yo, si a usted no le gusta mucho el pique. Le echaría media cucharadita si no le gusta. Si lo aguanta, porque el chimichurri debe ser picantito, pues una cucharadita. ¿Ok? Si no, media. Otra cosa que necesitamos, dos cucharadas de orégano. Es importante, orégano seco. Una cucharada de cucharadita de tomillo y otra cucharadita de comino. ¡Uy! ¡Qué rico! Aquí vamos. Con eso nada más, vamos, vamos haciendo un, vamos montando esta, esta delicia de salsa. Una cucharada de perejil. Picado y ese perejil debe ser fresco, no es lo mismo, debe ser fresquecito, pero lo consiguen en Pankow, siempre lo tienen. Una cucharada de pimentón dulce o paprika, eh, aceite de oliva virgen, extra virgen, dos cucharadas, dos cucharadas de vinagre blanco y un toquecito de sal. Repito, repetimos, cuatro dientes de ajo, una cucharada o media cucharadita de cayenne, ¿ok? de esa pimienta roja, no es lo mismo la pimienta que utilizamos para la pizza, por ejemplo, que son los pepper flakes, que son las grandes, las pepitas grandes, no. Esta sí se llama cayen, cayena. Bueno, una cucharada o media cucharadita. Dos cucharadas de orégano, una cucharadita de tomillo, una cucharadita de, de tomillo, de, de, de comino, perdón, una cucharada de perejil fresco picado, una cucharada de pimentón dulce o de paprika, se le conoce también así, dos cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de vinagre, yo uso vinagre blanco, y un toquecito de sal. Mira, eso, usted mezcla todo eso en el, en el procesador de alimentos, lo mezcla bien, ¿okay? va a salir una pastita, si no tiene procesador de alimentos y lo que tiene es una licuadora, pues lo puede hacer en la licuadora, pero que no quede que no, no le no lo procese tanto que quede un líquido porque queremos que por ejemplo la, que el perejil podamos identificar qué es eso qué es el perejil ¿okay? si es un procesador de alimentos como eso es poco a poco que se va cortando todo pues es perfecto y si no mire en un mortero que es diferente a un pilón el pilón es de madera el, el mortero este tiende a ser de mármol pues ahí este lo puede hacer. Y lo machaca. Machaca el ajo y todas las la hierbitas y para adelante. Eso es todo. Más fácil que eso, vuelvo y digo, la, la tabla del cero. Súper fácil. Es delicioso. Y esto viene de Argentina. Así que por eso, en, en los churrascos, si usted va a un restaurante argentino, pues definitivamente le van a poner, le van a traer la salsita chimichurri. Y hay otra salsa que hacen ellos que es a base de tomate. ¡Oh, ¡Dios mío, Midi! Pues señor, qué cosa tan deliciosa. Esa otra salsita a base de tomate, que te tengo que traer la receta también. Y esa la utilizan eh, para churrasco o para pollo o para pescado. Mira, pero el, el chimichurri lo puedes utilizar también para, para pollo o para salmón. Pero realmente donde, donde se pone, donde se luce ese chimichurri en churrasco, es en, en la carne roja, ahí es que se luce. Oye, ¿y sabes qué? Es, el lucimiento es mayor. ¿Por qué? Porque el tomillo, ¿verdad? Que se utiliza en, en el chimichurri. Mira, las propiedades medicinales del tomillo, te voy a decir cuáles son. Y nuestro amigo Wilfredo Matías, nuestro colaborador de Wilfredo Al Natural, nos habló del tomillo el otro día para la limpieza de, de la casa por el efecto que tiene en nuestro, en nuestro cuerpo. Pues mira. El tomillo alivia los síntomas del catarro y de la gripe y otras afecciones respiratorias y alérgicas. Imagínese que usted está comiendo salud. ¿Qué mejor que eso? No sé. Escuchar emociones con sabor es mejor. Más nada, eso es. Bueno, entonces, otra cosa es que facilita la digestión. Importante que lo que nosotros comamos nos facilite la digestión. O sea que ahí también hay ganancia. Por lo que puede usarse en gastroenteritis o en el síndrome de colon irritable, tanto en infusión como en jarabe. Dígame usted. Así que esto, nada más el tobillo. Ya si hablamos del perejil. El perejil es puro antioxidante. Aparte de que es bueno para los huesos, tiene vitamina A, tiene vitamina D, tiene vitamina E, tiene minerales. Vamos, que vamos a hacer este chimichurri. Pruébelo, pruébelo. Yo lo único que le aconsejo es que si no le gusta mucho el pique, pues juegue con el cayen, con la cayena, con esa, con ese, esa pimienta. Este, poco a poco vaya trabajando con ella. Pero yo recuerdo que mi primer naturópata decía que la cayena es bien, bien buena para nuestro cuerpo y para el sistema digestivo porque lo despierta, porque lo despierta. Así que mire, yo le hice caso. A mí me encanta. Eh, poquita. Pero lo, lo uso, lo uso a veces hasta en las sopas de, de lentejas. Mi toquecito de cayenne nunca falla. Mira, vamos a hacer las papas porque ya nos quedan cuatro minutos y hay que hacer las papas salteadas. ¿Qué necesitas? Pues las papitas rojas. Papitas rojas de estas. Pueden ser gran, medianitas o pequeñas. En Fancom consigue todas. Las consigue amarillas, las consigue blancas, las consigue azules, estas violetas azules. Las, y las rojas también. Le digo las rojas porque se cocinan bien rápido, súper rápido. Y tienen este dulzoncito. Las puede, mire, las puede usar con la cáscara, que ahí está donde está la fibra. O si no le gusta con la cáscara, pues va, eh, quítele la cáscara. Necesita de esas papas, necesita cebolla, blanca o amarilla. Necesita ajo, ajo fresco. O también en Famco usted puede conseguir la pasta de ajo que es muy buena también, y nos vamos, mire, por el carril del medio, por el carril expreso, y no tenemos que, que pelar el ajo, que machacarlo, no, pero yo prefiero, yo prefiero el antibiótico natural del ajo, fresquecito. Necesitamos aceite de oliva, eh, vinagre balsámico, un toquecito de vinagre balsámico, pimienta blanca, mostaza en polvo, sal y paprika. Todo eso necesitamos para esta delicia. Esa delicia de papita. Oye, y esta delicia de papa puede acompañar a este churrasco, puede acompañar este, un pedazo de salmón o el pollo. Y tú sabes qué puede ser. ¡Ah! Un acompañamiento fabuloso para un brunch, un sábado o un domingo. Porque usted hace un revoltillo de vegetales o de las carnes que usted quiera y por el lado salen estas papas. Estas papas para mí son la ganancia. Cada vez que yo hago estas papas, yo tengo que hacer un montón. Muchísimas, porque se van en un, dos, tres pescados, se fueron. Cuando usted mira el plato, ya no hay, ya no hay. A veces no me da tiempo ni sacarlo del, del sartén, porque es como que madre, y terminaste, mi amor, terminaste, ¿Mm, ya, y, y todo el mundo se sirve. Yo te doy, mira, garantía de que te van a gustar. Repito, papas rojas. Bueno, pero si las que tienes son las amarillas o las blancas, no hay problema. Las rojas es porque en cuestión de nada se cocinan. Eh, cebolla, media cebolla picada en cuadritos, en cuadritos pequeños, eh, cuatro dientes de ajo machacado, aceite, aceite de oliva porque la ahí, ahí las vas a cocinar. Mira, comienzas con cubrir el, el fondo del sartén con el, con el aceite de oliva. Lo cubre bastante. Echas todo, la papa, el ajo, la cebolla, eh, comienzas a cocinarla la sal, la mostaza en polvo, la paprika y la pimienta blanca. Empieza a trabajarlo, a trabajarlo. Está, eh, cocínalo en eh, mediano, a fuego mediano, mediano bajo, porque no queremos que se nos queme ni la cebolla ni el ajo, para nada. Así que lo mezclas bien, lo vas mezclando, bájalo bastante. Si crees que necesita un poquito de agua, porque yo siempre le he hecho un, un poquito de agua, pues mira. Un chorrito de agua para ayudar a que se cocina más rápido, lo tapas, porque entonces con ese vapor se van a cocinar mucho más rápido. Cuando estén casi listas esas papas, tú le añades un chorrito de vinagre balsámico, Cristo mi Dios. Ahí, ahí es que ese sabor hace ¡puff! y explota todo ese sabor, explota los sabores, ese ese vinagre balsámico, oye y no te no te dije que al final final le puedes añadir queso parmesano y ahí es ahí es que se empató el juego se empató el juego con un poquito de queso parmesano y ya y listo lo sirves le añades un poquito de ensalada la ensalada debe ir y si no pues un este vegetales porque los vegetales son tus amigos y las ensaladas también y ya tenemos un plato cubierto completo lleno de emociones de sabor y de nutrición así que Hazlo y me envía fotos. Amigos, gracias por habernos sintonizado a través de las emisoras que son parte de, parte de la Red Informativa de Puerto Rico y de Radio Leo 1170 AM. Nosotros nos vamos a ver y nos vamos a escuchar mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias por sintonizar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 pm a través de Red 93.7 FM, 1200 AM Radio Grito, Cumbres 1470 AM y 106.3 FM, Éxitos 1530 AM y 98.3 FM, emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico.